Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Qué gusto volvernos a ver. Qué tal? ¿Cómo está, señor, señora, niño, niña? Qué placer es estar aquí nuevamente con todos ustedes. La clase de hoy te traemos canciones y también uno que otro cuentito. Muy bien. Hoy tenemos un invitado especial que hace mucho que no nos visitaba. ¿Quién creen que puede ser? Tiene una cabeza grande. Hace ruido. Y usa una peluca. ¿Quién creen que es? La maraca y su peluca. Hola todos ustedes. Voy a cantar para todos ustedes y voy a bailar. Se le cayó su peluca. Vamos a ponerle su peluca y la vamos a guardar. Se va con un gran ritmo la marraca y su peluca. Muy bien. Les había prometido un cuentito. Vamos a contar este que me han pedido, que es el de las notas musicales. Y dice así: esta es Mermelina, la brujita musical. Y Mermelina vivía con las notas musicales. Pero las notas musicales eran todas muy locas y andaban sueltas por todos lados y rebotaban de un lado para otro, no se estaban quietas, rebotaban contra el piso, contra el techo, contra ellas mismas, y en fin, no había paz en el lugar. Hasta que Mermelina dijo: algo tengo que hacer con estas notas musicales. Vamos a darle un lugar donde puedan vivir de forma ordenada. Y entonces dijo uno de sus conjuros mágicos que decía más o menos así: do, re, mi, fa, mi, todo para mí. Y de cada uno de sus dedos salió una línea mágica. Después dijo: necesito a alguien que me ayude a ordenar las notas musicales. Y mandó a llamar a la clave de sol. La clave de sol le dijo: mira, este trabajo es muy fácil. Tú te tienes que quedar aquí, en este lugar, con las cinco líneas que le vamos a poner. ¿Qué nombre le pondremos? Dijo Mermelina. ¿Qué nombre le pondremos? Ya sé, dijo la clave de sol. Son cinco líneas. Cinco en griego se dice penta. Penta, pentagrama. Excelente idea. Entonces, a la casa donde viven las notas musicales se le conoce como pentagrama. Y ella es la clave de sol. Le dice: tú lo que tienes que hacer es agarrarte de aquí, de esta segunda línea. Das una vueltita como un caracolito, te subes hasta el techo y te dejas caer. Y tú te vas a encargar de poner a cada nota en su lugar. Estaba tan contenta la clave de sol con su nuevo trabajo que se compró una bota nueva. Sí, no dos, una, porque solo tenía una patita. La primera nota en llegar era como esos niños
que no comparten ni uno solo de sus juguetes y todo quieren para ellos. Este juguete para mí, esta muñeca para mí, este acordeón para mí, todo para mí, para mí, para mí. Como todo era para mí, pues le pusieron el nombre de mí. Y mi llega y ve, dice, qué bonito pentagrama, pentagrama para mí. Y se pone a la mitad del pentagrama y se empieza a inflar, 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 hasta que ocupa casi todo el pentagrama. Pero él no sabía que la clave de sol ya estaba vigilando. Y le dice, oye, ¿qué crees que estás haciendo? Y pentagrama le dice, pues, que diga. Y la nota a mí le dice, pues pentagrama para mí. Pues fíjate que no, porque en este pentagrama tenemos que caber todos. ¿Ah, sí? Y si no quiero, ves esta bota, con esta te voy a dar un patadón. Ay, no, 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 está bien, está bien, está bien, ya, me comporto. Pero como eres el primero en llegar, puedes escoger en dónde quieres vivir. Pues como soy el primero, yo me quiero quedar a la mitad de la primera línea. ¿Te parece bien? Sí, me parece bien. Entonces, a la nota mi, la vamos a encontrar a la mitad de la primera línea. Está a la mitad porque es mi mitad. Mi está a la mitad. Aquí la ven como ya se desinfló. Después, la segunda nota en llegar fue la nota. Esta nota era muy bien portada y cantaba muy bonito. Era la más afinada de todas, pero era muy olvidadiza. Se le olvidaban siempre las letras de las canciones y nada más cantaba la, 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 porque no se acordaba de la letra de las mañanitas, por ejemplo. Entonces, puro la, 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 la. Como nada más decía la, pues le pusieron la. Y la dijo, yo me voy a quedar a vivir aquí, en la segunda línea, entre la segunda y la tercera línea. Aquí tengo una buena vista. Y entonces la olvidadiza se quedó ahí. La siguiente nota en llegar era una nota que le gustaba molestar a todo mundo. Por eso le decían pa, por fastidiosa. Y llega y dice, ay, ¿qué lugar es este? Le dice la clave de sol. Ah, pues este es el pentagrama. Oh, ¿y no hay otro más bonito? Dice, ¿cómo que más bonito este? Lo acaba de hacer la bruja Mermelina para que vivamos todos nosotros. Sí, pero tú sabes, yo he estado en otros pentagramas, en unos pentagramas de París, de Europa, de China. Dice, ah, sí, se hacía la que tenía mucho, se hacía la interesante. Y entonces le dijo, pues no, pues aquí vamos a vivir, que este es el pentagrama más bonito del mundo, le dice la clave de sol. Está bien. ¿Y dónde quieres vivir? Pues como, ¿se acuerdan que mi vivía aquí, a la mitad de la primera línea? Dice, como ya está ocupado la primera línea, yo voy a vivir un poquito arribita. Me parece bien, dijo la clave de sol. La siguiente nota en llegar le encantaba echar relajo. Y la clave de sol le dijo, ¿tú quién eres? Pues a mí como me encanta echar relajo, me dicen re. Ah, muy bien. Pues tú vas a vivir hasta acá, hasta arriba. Sí, está bien. Y se sube 1, 2, 3, 4, 5. ¿Pero qué creen? Empezó a decir, yo me relajo y me resbalo. ¡Wii! Y se quedaba agarradita con sus manos de la primera línea. Y la clave de sol le decía, ¿qué haces ahí agarrada?
¡Te vas a caer! Dice, yo aquí me quedo porque estoy muy divertida. Y la clave de sol no le pareció mucho, pero dijo, ¿no te vas a soltar? No, mejor súbete. Bueno, está bien, y se sube. Uy, uno, tres, cuatro, cinco, y luego se vuelve a dejar caer. Y otra vez. Se queda ahí agarradita. Le dice la clave de sol, como no entiendes, ahí te vas a quedar agarradita. ¿Te parece bien? Sí. Entonces a la nota re la vamos a encontrar siempre agarradita, pegadita a la primera línea, porque ahí se columpia y a él le gusta quedarse. La siguiente nota en llegar era muy dormilona. Como se quedaba dormida en todos lados, le pusieron do por dormilona. Y entonces la clave de sol le dice, bueno, tú vas a vivir hasta acá arriba, porque eres do. Dice, ay no, hasta allá arriba. Está muy lejos. Está muy lejos. Yo mejor me quedo aquí, abajito, y me echo una siestecita. Y se quedó dormida así. Nada más de verla, todas las demás notas ya tenían sueño. Y como se quedó dormida allá abajo, pues la clave de sol le mandó a traer este banquito, que es esta línea atravesada, ahí para que ahí se recargara y se quedara dormida, así como yo. La siguiente nota en llegar se llamaba sol. Y le pregunta la clave de sol, ¿y tú cómo te llamas? Ah, pues yo soy la nota sol. No es posible, yo soy la clave de sol. Ay, pues eres mi tocaya, nos llamamos casi iguales. Y como se llamaban casi iguales, y además, yo creo que a la nota de sol le gustaba un poquito la clave de sol. Entonces le dijo, ¿tú dónde vives? Pues mira, yo me quedo aquí en la segunda línea. Pues yo también me voy a quedar aquí para estar cerquita de ti. Por eso, la nota sol se queda a la mitad de la segunda línea, justo donde sale la clave de sol. Así la puede estar viendo. La siguiente nota en llegar era muy, muy, muy tímida y casi no hablaba. Solamente decía, sí. Entonces, la clave de sol le dijo, ¿tú quién eres? Sí. Pues entonces te vamos a decir sí, ¿te parece bien? Sí. Pero no sabía que nada más podía decir sí. Y entonces le dijo, ¿qué opinas si te quedas aquí a la mitad de la tercera línea? ¿Te parece bien? ¿Y qué creen que respondió? Sí. Y entonces por eso a la nota sí la encuentras justo a la mitad del pentagrama, a la mitad de la tercera línea. Y pues ya, tenemos todas las notas. Do, re, mi, fa, sol, la, si. Si las contamos de abajo hacia arriba. Pero ¿qué creen? Las notas empezaron a tener hijitos. Y los hijitos resultaron completamente lo contrario de los papás. Entonces, el hijito de Do, ¿se acuerdan que Do era muy dormilona? Pues tuvo un Do que se llama Do agudo. Y Do agudo dijo, yo no me quiero quedar hasta abajo como mi papá, yo quiero subir. Uno, dos, tres. Y se quedó justo arribita de sí. Entonces, pues ya tenemos Do, Re, Mi, Fa, Sol, La, Si y Do. Do agudo. Entonces, Do agudo vive aquí arribita de la tercera línea. Luego vino Re. Que Re, ¿se acuerdan que Re se quedaba colgadita aquí en la primera línea? Pues re agudo, que así se llama el hijito de re, pues dijo, no, yo voy a ser muy recatada y re bien portada. Entonces se subió hasta acá donde estaba Do y se quedó arribita, a la mitad de la cuarta línea. ¿Se acuerdan de mí, que fue la primera en llegar, que era la que decía todo por mí, todo por mí, todo por mí? La de los cachetotes.
pues también tuvo un hijito que se llama Mi Agudo. Y Mi dijo, no, yo quiero compartir todo con un lugar donde pueda compartir todo con todos. Entonces le dijo la clave de sol, tú te vas a quedar aquí. Arriba de la cuarta línea. ¿Te parece bien? Uno, dos, tres, cuatro. Pues me parece bien porque aquí puedo platicar con todos. Luego siguió fa, fa agudo, que le caía bien a todo el mundo y con todo el mundo quería platicar. Entonces dijo, pues mira, si me quedo hasta acá, hasta arriba de la quinta línea, a la mitad, puedo ver a todos aquí, al do, al re, al mi, y pues con todos puedo platicar y a todo el mundo le caía bien esa fa agudo. Y finalmente, sol. ¿Se acuerdan que sol vivía aquí justo donde está la clave de sol? Pues le dijo, pues tú como eres sol y eres un sol, vas a estar hasta arriba y nos vas a iluminar a todos. Por eso la nota sol la encontramos hasta arriba de todos para que pueda iluminar a los demás. Y colorín colorado, este cuento musical se ha terminado. Muy bien. Pues vamos a cantar un par de cancioncitas y con esto nos despedimos. Me pongo este y saco mi armónica. Y damas y caballeros, con ustedes la historia de una chivita muy traviesa, una chivita que no quería salir de su cuevita, así que mandaron a traer al lobo. Iba a decir mu, pero no, esas son las vacas. Y dice así. La chiva, sal de ahí, chivita, sal de ahí, de ese lugar, sal de ahí, chivita, sal de ahí, de ese lugar. Vamos a llamar al palo para que comience a luchar. El lobo no quiere sacar a la chiva no quiere salir de ahí. Sal de ahí, chivita, sal de ahí, de ese lugar. Sal de ahí, chivita, sal de ahí, de ese lugar. Vamos a convencer al lobo, el lobo no quiere, no, el fuego no quiere quemar al palo, a lo mejor, el palo no
quiere convencer al lobo. ¿Por qué no? El lobo no quiere sacar a la chiva. La chiva no quiere salir de ahí. ¿Y cómo hace la chiva? ¡Mí! Sal de ahí, chivita, chivita. Sal de ahí, de ese lugar. Sal de ahí, chivita, chivita. Sal de ahí, de ese lugar. Vamos a llamar al agua para que apague al fuego. Vamos a llamar al agua para que apague al fuego. El agua no quiere apagar al fuego. El fuego no quiere quemar al palo. El palo no quiere convencer al lobo. El lobo no quiere sacar a la chiva no quiere salir de ahí. ¿Cómo hace la chiva? Sal de ahí, chivita, chivita. Sal de ahí, de ese lugar. Sal de ahí, chivita, chivita. Sal de ahí, de ese lugar. Vamos a llamar al gigante para que se tome el agua. Vamos a llamar al gigante. El agua no quiere apagar al fuego. El fuego no quiere quemar al palo. El palo no quiere convencer al lobo. El lobo no quiere sacar a la chica. La chica no quiere salir de ahí. Ay, me cansé. Vamos a cantarle todos para que salga la chivita. ¡Bravo! ¡Saludos! Y nos vemos en la próxima clase. ¡Adiós!